Muy bien, muchachos, me van contestando rápidamente a la lista, por favor. Paola. Presente. Christopher. Moisés. Presente. Dulce. Presente. Leslie. Presente. Alondra. Presente. Jorge Car Mariana. Presente. Jorge Carlos. Presente. Andrei. Presente. Jennifer. Presente. Misael. Presente. Edgar. Samantha. Justin. Presente. Dominic. María Ángel. Presente, profe. Iris. Presente. Abigail. Presente. Dana, perdón, Wilber. Okay. Muy bien, muchachos. Vamos a retroalimentar la prueba y ahorita vamos a terminar de calificar lo que hace falta. Denme un momentito, por favor. Muy bien, entonces por favor me van ayudando con las respuestas. Wilber, ¿estás por ahí? Sí, profe, está fallando Ok, bueno, dice la primera pregunta. Está formado también por 12 pares craneales de nervios que se conectan directamente con el cerebro. Entre las opciones tenemos simpático, parasimpático, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso periférico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si te falla el audio, lo puedes escribir en el chat. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta correcta? A ver, Jorge. Sistema nervioso periférico. Excelente, muy bien. Muy bien, Jorge, ayúdame con la siguiente. Dice, se forman por invaginación del epitelio y posterior diferenciación en funciones de secreción específicas. Entre las opciones tenemos tejido epitelial, tejido glandular, tejido muscular y tejido esquelético. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tejido glandular. Exactamente, ya que al estar relacionado con las glándulas, se relaciona directamente con los procesos de secreción del cuerpo. Después tenemos, se especializan en la realización de numerosas funciones de absorción, secreción, transporte, excreción, protección y recepción sensorial. Entre las opciones tenemos tejidos, tejido conjuntivo, epitelios y vasos. Moisés, ¿cuál es la respuesta? Epitelios. Efectivamente, epitelios es la respuesta correcta. Son partes de la piel que están conectadas con terminales nerviosas y se encargan de todas las funciones ya mencionadas. Excelente. Paola, ¿me escuchas? Paola. Ah, sí, maestro. Dice, se conecta con órganos y estructuras involuntarias, control inconsciente e interno, conectándose con los músculos lisos, cardíaco y algunas glándulas.
Entre las opciones tenemos sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Cuál será? A ver, Saraí. Sistema nervioso autónomo. Correcto, muy bien. A ver, Saraí, ayúdame con la siguiente. Dice, formado por un tejido muscular cardíaco, autoexcitable, no tiene estimulación por el sistema nervioso. Entre las opciones tenemos al pericardio, al miocardio, al endocardio y a la membrana cardíaca. Es miocardio. Es correcto. La respuesta correcta es miocardio. Muy bien. Samantha, ¿me escuchas? Sí. Dice, transmiten la información lejos del cerebro y médula espinal a los músculos y glándulas. Órganos efectores. Entre las opciones tenemos neuronas motoras, sensitivas, neuronas de asociación y neuronas cerebrales. ¿Cuál será? Neuronas motoras. Motoras, que es el inciso A. Muy bien. Andrei, ¿me escuchas? Sí. Dice, transportar grasas absorbidas en el intestino por los vasos quilíferos es una de sus principales funciones. Tenemos al sistema nervioso, sistema linfático, sistema circulatorio y sistema endocrino. ¿Cuál será? El sistema linfático. Exactamente, el que transporta la linfa. Muy bien, excelente. La linfa son todos los líquidos nutrimentales que se transportan a través de la sangre y que son resultado de la absorción de los alimentos en la digestión. Muy bien. Alondra, ¿me escuchas? Sí. Dice, la sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho, va a los pulmones por las arterias pulmonares. Entre las opciones tenemos circulación mayor, circulación menor, circuito cerrado, circuito doble. ¿Cuál será? La mayor. La respuesta correcta es el inciso B, que es la circulación menor. ¿Por qué? Porque es la más pequeña de todos, es cuando va del corazón a los pulmones, entonces la distancia es mucho más corta. ¿Okay? Es para ir a oxigenarse antes de regresar para hacer la circulación mayor, que esa ya es para todo el cuerpo. Aguas con eso. Muy bien. Saúl, ¿me escuchas? Sí, maestro. Dice, la sangre desoxigenada entra en la aurícula derecha. La sangre oxigenada entra en la aurícula izquierda, las válvulas auriculares se abren. Entre las opciones tenemos sístole, diástole, diástole general y sístole auricular. Diástole general. Es correcto, es la diástole general. Muy bien. Por último, Leslie, ¿me escuchas? Sí. Dice, son dilataciones que se encuentran en las terminaciones ramificadas de los axones o dendritas. Tenemos entre las opciones dendritas, axones, terminal sináptica y meninges. Es terminal sináptica. Es correcto, la respuesta correcta es terminal sináptica, que es la terminal que recepciona a la neurona para pasar el impulso nervioso. Muy bien, muchachos. Siendo así, vamos ahora a calificar. Me parece que nos hace falta o nos queda pendiente calificar dos tareas, que es el sistema nervioso y los sistemas y aparatos. Igual, recuerden que no hay como tal una semana de recuperación, entonces se aceptan las tareas atrasadas con puntos menos, esa es la recuperación. ¿Okay? Y de preferencia, si lo van a hacer y no lo han hecho, tiene que ser antes de que yo suba las calificaciones el día 22. Posterior a esa fecha, no voy a aceptar nada atrasado ni le voy a aceptar nada a nadie. Por eso les estoy avisando desde ahora. ¿Ok? Cuando yo diga mandar las calificaciones, ahí murió. ¿Ok? Los digo porque hay mucha gente atrasada y gente que hasta ahora no tiene nada calificado. Entonces, Paul, dime. Si tenemos una o dos tareas atrasadas, ¿se las podemos enviar aunque ya no valgan lo mismo? Sí, claro, por eso les digo que esa es la recuperación, que les acepto los trabajos atrasados, aunque no valgan lo mismo, para que no pierdan los puntos, ¿ok? Esa es la recuperación que no doy, porque yo no manejo una semana de recuperación como tal, porque eso la verdad a mí me atrasa. Eso de, ay, sí, tienes tal día, o sea, no. Yo el 22 ya estoy mandando mis calificaciones de todos mis grupos,
Entonces no voy a esperar a nadie, por eso les estoy avisando desde ahorita, para que utilicen estos días y la semana que viene, porque el 22 ya, ahí se quedó. Entonces, muy bien, vamos a empezar con Paola. Paola, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, en tu caso creo que tenemos el hada 1, la 2, y vamos a calificar a partir del hada 3, que es el sistema nervioso. Ok, bastante bien, bastante completo. Te regreso a la calificación. Y les recuerdo igual, muchachos, si no tienen todavía la captura de pantalla de su quiz, ahora es el momento. Aprovechen, por favor. Muy bien, en tu caso estuvo muy bien tu examen, te regreso a la calificación. Muy bien. ¿Christopher llegó? Muy bien, Paula, ya con eso quedas al día en las calificaciones. Creo que no está. Muy bien. ¿Moisés? Maestro. Ok, Moisés, en tu caso lo mismo, a partir del hada 3 empezamos a calificar. Muy bien hecho, Moisés. Te regreso tu calificación. Y vamos a revisar tu prueba. Muy bien, te fue bastante bien. Te regreso tu calificación. Muy bien, Moisés, ya con eso quedas al día en las calificaciones. Estamos listos para entrar al examen. ¿Saraí, estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Saraí, vamos a ver qué tanto has hecho. Muy bien, muy bien. Bastante bien ese cuadrito. Bastante completo. Ok, Saraí, te regreso a lo de tu prueba tu quiz. Muy bien, ya con eso quedaríamos al día. ¿Leslie? Sí, aquí estoy. Ok, Leslie, vamos a calificar el sistema nervioso. Está bien, sí faltaron ahí unas cuantas divisiones en ese cuadro, pero pues está bien. El formato lo tiene. Te regreso a la calificación. Y la prueba de desempeño. Ok, muy bien. Muy bien. Excelente, Leslie, con eso quedas al día. ¿Alondra? Mande. Ok, Alondra, a ti que hay que calificarte a partir del hada 1, ¿verdad? Que está atrasado. Creo que sí. Ok, muy bien. Entonces, revisamos. Ok, muy bien. Este sí se entregó a tiempo, así que se acepta completo. Muy bien, el hombre. Esa es la calificación del hada 1. Vamos a ver el hada 2.
Muy bien. Solo que aquí en esta 2 está muy bien, solo que sí te hicieron falta los, bueno, la portada, las referencias, y pues bueno, estaré atrasado. Pero ahora te regreso a los puntos. Vamos con el hada 3. Eso te hace falta, ¿no? A Alondra, el hada 3. Sigue la de tres. Bueno, trata de hacerlo. Igual si lo puedes entregar ahora, pues mejor. Aprovechen, muchachos. Si les hace falta una tarea, aprovechen el tiempo de esta clase para hacerla y subirlas. Si no, pues la califico después, pero de preferencia ahorita que estamos en calificando. Muy bien, te regreso tu quiz y queda pendiente nada más el ADA 3, por favor, te lo encargo. Mariana. ¿Estás por ahí, Mariana? Ok, muy bien. Lo mismo, aquí a partir del hada 1 tenemos que calificar, pero creo que no la tienes. Entonces, vamos a ver. El hada 2, tampoco. El hada 3. Tampoco, me imagino que solo tu prueba asiste. Pues sí, la prueba como vale 10, ahí sí. Todos vinieron a clase ayer. Muy bien. Si te interesa ponerte al día, Mariana, ya sabes, entrar a las tareas antes del 22 porque después no las voy a aceptar y pues todas van a valer puntos menos por ser atrasadas, pero pues de eso a nada, mejor que nada. Así que ahí te lo encargo porque tu quiz, que saliste muy baja, es lo único que tienes de puntos de todo el corte. Así que pues tú sabrás. Jorge. Sí. Ok, Jorge. Vamos a calificar. En tu caso, creo que a partir de la edad 3 es lo que nos hace falta. Muy bien, muy bonito, Jorge. Me gustó mucho tu esquema. Ya lo había revisado cuando lo mandaste, pero ahora te regreso la calificación. Vamos a revisar tu quiz. Muy bien, no te fue mal. Te regreso la calificación. Muy bien, Jorge, ya con eso quedas al día. André. Ok, André, en tu caso, lo mismo, a partir del sistema nervioso empezamos a calificar. Muy bien las clasificaciones y ahí están las características. Muy bien. Te voy a revisar tu calificación del quiz. Bien. Muy bien, André. Ya con eso quedaríamos al día. Okay.
Ok, entonces continúo ahorita con Jennifer. ¿Estás por ahí? Okay, Jennifer, en tu caso a partir del hada 2 es que empezamos a calificar, pero creo que esa todavía no la entregas. Ok. No, me acabo de dar cuenta que hubo un problema con la computadora. Ok, no hay problema. Lo mismo el hada 3, ahí te la encargo, pero me imagino que el quiz sí está ahí la captura. Ok. Ok, muy bien, te regreso a la calificación. Nada más, pues sí te recuerdo, Jenny, trata de ponerte al día antes de que se manden las calificaciones para que no pierdas esos puntos. Ok. Por favor. Te regreso a la calificación, muy bien. Muy bien. ¿Saúl? Sí, maestro. Aquí. Ok, Saúl, en tu caso, a partir del lado 3 es que empezamos a calificar. Muy bien, excelente. Muy bien, Saúl. Regreso a la calificación. En el caso de tu hada 4, que es el quiz. Muy bien, Saúl. Aprovechamos para realizar la calificación. Excelente, Saúl. Muy bien. Ya con eso quedas al día con las calificaciones. Gracias, maestro. No, de nada. Edgar, ¿no está? ¿Samantha? Ok, Samantha, en tu caso lo mismo, a partir de la 3 es que empezamos a calificar. Pero pues esa es la que te hace falta, ¿no? Bueno. Entonces nada más te regreso tu quiz. 7 de 10. Okay. Te regreso la calificación. Muy bien, ahí queda pendiente tu hada 3 por si la vas a hacer o la vas a recuperar. Justin, me imagino que no está. María Ángel, ¿pudiste entregar alguna tarea? De okay, las de aplazadas. Ajá. Bueno, ahorita voy a revisar el hada 1. Queda pendiente. Okay. Voy a revisar el lado 2 igual. Creo que son dos las que me faltan por falta. Voy a checar bien. La 3, ¿no? A ver, ahorita estoy revisando la 2. Muy bien. Solo una me falta, la del sistema nervioso. Solo la entregué en la base. Bueno, pues te encargo esa, la terminas. Mientras voy a devolver la calificación del quiz. Ok, muy bien. Entonces queda pendiente la 3, María Ángel, por favor. Sí, Iris. Presente. Ok, Iris, en tu caso, igual a partir de la 3 es que empezamos a calificar.
Pero solo me pusiste el avance, pero no está la tarea ahí completa. Ah, perdón, me confundí. Era el de María Ángeles. En tu caso, así es, ese está completo, muy bien. Solamente te hicieron falta, no están tus referencias. Muy bien, excelente. Muy bien, y te regreso a la calificación. Y el A4. Muy bien, Iris. Muy bien, Iris, ya con eso quedamos al día con las calificaciones. Muy bien. Dana. Estoy aquí. Ok, Dana, vamos a revisar el lado 3. A ver. Ok, muy bien. Nada más si te faltaron ahí los datos y la portada. Te regreso a la calificación. Y el quiz. El quiz, te faltó entregar el quiz, Dana. Todavía lo puedes hacer. Hazlo y sube la captura y para que yo de una vez te califique, por favor. Por favor. Si lo puedes hacer ahorita, mejor, todavía tenemos chance. Y pues son solo 10 preguntas. Wilber, ¿estás por ahí? Ahí sí te recuerdo, Dana. Trata de hacerlo, Dana, porque vale 10 puntos, ¿eh? Entonces no lo dejes para ver. Ok, muy bien, Wilber. En tu caso, creo que a partir de la 3 igual. ¿Se escucha? Sí, hace rato lo sí, sí, te oigo. Ah, bueno, pues, gracias. Qué bueno. Ok, está bien. Muy bien. Muy bien, Wilber. Te regreso la calificación. Está muy bien ese cuadro. Ah, Wilber, igual en tu caso creo que tenemos que calificar el ADA 1 y la 2. Vamos a ver. Pero no has entregado creo la 1. Creo que no más la 1. Y la 2, sí. Bueno, la 1 pues te encargo por si quieres recuperar esos puntos, pues ya sabes. Esta, ok, vamos a calificar aparatos y sistemas. Sí, está bien. Y por último, el quiz. Okay. Muy bien, Wilber, ya con eso quedamos al día. Muy bien, muchachos, ya muchos de ustedes ya tienen completados sus puntos, a otras todavía les falta completar una que otra tareilla. Entonces, sí los invito, muchachos, a que se pongan las pilas con eso. Ya la próxima semana son las pruebas y después de eso ya se cierran las calificaciones. Entonces, si ustedes no suben sus tareas atrasadas o no se ponen al día, cuando el 22 llegue a mandar las calificaciones, yo, bye, no subo ni doy ni una recuperación. Entonces aprovechen ahorita hacer esas tareas atrasadas para que puedan subir esos puntos. Hay gente que salió muy baja en su quiz.
Entonces, entregar las tareas que les hacen falta, pues les va a ayudar un poco. De todas maneras, ustedes ya saben que nos queda todavía pendiente los puntos de la prueba de desempeño, que son 5, y con eso ya cerraríamos el segundo corte, ¿ok? Ya saben ustedes que los cortes aquí son de 30 puntos. Pues hasta ahorita tenemos 5, 10, 15, 25 puntos acumulados. Los 5 puntos restantes que faltan van a ser pues precisamente de la prueba de desempeño, ¿ok? Entonces todavía les falta juntar 5 puntos y a los que no han entregado tareas, pues todavía pueden, ¿ok? Vamos a esperar nada más en lo que termine el módulo. Si alguien durante estos 10 minutos que faltan tiene alguna tarea por entregar o algo, por favor que lo haga y que me lo avise para que de una vez lo asiente. Mientras yo voy a estar ajustando sus calificaciones. Esperamos nada más el tiempo, por favor.
Profe, ¿ya nos podemos desconectar? Sí, por favor, ya está, terminamos. Sigo pendiente por alguna tarea atrasada, ¿ok? Nos vemos mañana. Que les vaya muy bien.